subida impresionante, tanto el trazado como la subida en sí es algo fuera de lo normal. La afición, yo creo que una de las mejores aficiones que he visto yo en Canarias. Y nada, la subida, ayer salíamos en el entrenamiento saliendo a reconocer un poco lo que era su vida y sorprendiéndonos cuando llegamos arriba con lo que hicimos, pero con la mala suerte que rompimos la caja de cambio y nada, pues conseguimos otra de Ernestito del Palmero y nos pegamos toda la noche montándose al coche, dejándolo a punto para hoy. Nada, hoy pues nos hemos pegado creo que una buena carrera, bajando los cronos siempre en todas las pasadas y nada, contentos. Nos divertimos, que es lo principal, y estando ahí en la lucha. El trofeo del Cabildo de Tenerife para el piloto más rápido en Tamaimo recayó en Javi Villa, mientras que el trofeo Imagen Naviera Armas fue para el equipo del piloto gran canario Modesto Martín. En el Nacional en la categoría 2, la victoria fue a parar a las manos del espectacular piloto Javi Villa, incluyendo el récord del trazado impuesto el año pasado por Andrés Vilariño. La segunda plaza se la impuso Óscar Palacios, que sigue líder del Nacional, y la tercera plaza para el campeón autonómico 2012, José Manuel González. Bastante bien, el público muy un 10, la verdad que se comportó muy bien la afición. Y bueno, nosotros empezando a divertirnos otra vez, después de los 85 que nos cogemos un coche gusanillo y bueno, a matar el gusanillo y muy bien. Pues divertido, venga, sobre todo, pues a venga, divertirnos. Venga. La victoria en el autonómico en la modalidad de barquetas se le impuso el ya campeón de la temporada, José Manuel González, con la BRC 05 Evo, seguido en la segunda posición por el gran canario Julián Falcón con Silver Car. Jonathan Morales, también con Silver Car, ocupó la tercera plaza, mientras que el piloto de Pegru Trans, Pedro Javier Afonso, ocupó la cuarta plaza. Que hoy, al igual que ayer, me sorprendió, ¿no? Pues la segunda vez que nos montamos en esta montura y sorprendió por los tiempos, pues bajamos los tiempos que nosotros tenemos aquí de la otra montura, pues creo que son 5 o 6 segundos, ¿no? Que eso es un montón, ¿no? Cuando vas al límite, ¿no? Y nada, y sobre todo codearnos con la gente esta del Nacional y demás, y José Manuel, que es un hombre que lleva ya muchos años corriendo, y muy contento.
Con respecto a lo que es la subida, la verdad es que organizar un tipo de evento de esto así, controlar tanta cantidad de gente, dos días y demás, la verdad es que ya puedo, ¿sabes? Como yo lo he dicho varias veces, ¿no? Que es la madre de todas las subidas aquí en Canarias. La carrera un poco rara, ¿no? Empezamos un poco frío, que además que hemos hecho dos carreras este año y de verdad que nos hacía falta ritmo, ¿no? Pero bueno, hemos estado ahí, hemos hecho lo que hemos podido, pero de verdad que la gente ha corrido mucho hoy y nada, pudimos bajar el tiempo que teníamos, pero no hemos podido bajar de tres. Y nada, aquí felicitar a todos los chicos, los que han hecho mejor y a los que han hecho peor. La quinta posición fue para Alejandro Álvarez con Silver Car, mientras que la sexta plaza la ocupó Benito Martín con BRC 05 Evo. De la séptima a la décima plaza respectivamente la ocuparon Eduardo Socas con Speed Car GT1000, Pedro Pérez con BRC 02, Sergio Febles con Berlin MP40 y Orlando Méndez con Speed Car GT1000. Tercero de campeonato de España, primero en el campeonato canario. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta carrera. Bien, la verdad que contentos, ¿no? Porque el que haya más gente de fuera, pues una motivación extra si cabe. Y bueno, contentos viendo también que los canarios todos están apretando cada vez más, están más cerca ahí respirando. El amigo Julián, sobre todo, el más cerca que está. Ya lo sabíamos desde que estábamos el otro día en Muelle y bueno, pues tendremos que seguimos poniendo las pilas y bueno, pues seguir para adelante y contentos con más motivación, ¿no? Flamante vencedor hoy de esta prueba aquí en Tamaimo. Cuéntanos un poco cómo te ha ido en esta prueba. Bueno, la verdad que bien, ¿no? Es una prueba difícil, no me está costando mucho pues conocerla perfecta, todas las curvas, conocer todos los baches. Yo creo que habría que empezar ahora mismo desde cero y sobre todo uno de los mayores problemas que tenemos es con el compuesto de gomas. Todo lo que llevamos trabajando todo el año es diferente a aquí, sobre todo por temperaturas. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos bastante margen de mejora, de poder bajar lo que se hizo y sobre todo de una conducción mucho más cómoda, así que esa parte muy positiva, viendo que pudimos bajar el récord de la subida, el que había al absoluto, tener casi 5 segundos de ventaja en cada manga con el segundo, así que no se le puede pedir más tampoco. Bueno, ¿cómo viste al público? El público, la verdad que increíble, ¿no? Había muchísima gente durante la subida, todo muy bien, colocados, todo. A la hora de bajar, obviamente, pues no nos permiten parar con todos. Ahora mismo bajábamos en parque cerrado y, bueno, yo creo, sé que mucha gente pues se queda con la gana de que pares, de que estemos con todos ellos, pero pues nosotros encantados, pero por desgracia no podemos. Pues bueno, la verdad que estoy asustado. Aquí fue justo donde empecé yo en el Campeonato España en el año 2003 y no me acordaba del cariño que muestra la afición y los compañeros, y la verdad que estoy asustado con el público. ¿La prueba qué tal? La prueba muy bien, una prueba muy... tiene parte rápida, luego muy técnica y bueno, estuve ayer, empezamos con una rotura de motor y tuvimos que cambiar el motor y problemas de pérdida de aceite. Yo, ya que el coche iba bien, pues me encontré muy a gusto y disfruté mucho. Bueno, veníamos aquí a seguir trabajando en el coche y mejorar el comportamiento del tren delantero, que era nuestro punto de Aquiles. Bueno, hemos mejorado un pelín, no tanto como me gustaría, y ha ido todo sobre ruedas hasta la segunda oficial del día de hoy,
que en la derecha antes de meta pues rompíamos, todavía no lo sabemos el qué, si fue una manguera de aceite y se hacía un pequeño conato de incendio en el coche y a duras penas llegué a la línea de meta. Prueba muy bonita, es una prueba de estas de dos días, de tipo campeonato de España, autonómico, y una prueba Itamaimo, que es una rampa que a todo el mundo le gusta correr. Y vamos, con respecto a nosotros, muy contentos con los resultados, y en la última tuvimos la mala suerte de hacer un trompo, íbamos ajustando bastante, y en una curva rápida se nos metió el pedal del pie por entre el acelerador y el freno, y cuando ya lo sacamos era tarde y tuvimos que bloquear los frenos y hicimos un trompo, ¿no? Fue un trompo limpio, no tocamos con nada, pero vamos, se nos fastidió el tiempo de la última. Pero vamos, estamos muy contentos con el resultado y somos tercero del autonómico, que es lo que estábamos buscando del campeonato absoluto, ¿no? Bueno, pues en principio la verdad que estamos bastante contentos, tanto yo como todo el equipo. Hemos estado ahí en la lucha. Ayer, desde primera manga de entrenamiento, pues estábamos luchando con los del Nacional. Debido a tipo de compuestos de neumáticos, pues no pudimos estar a la altura de lo que estaban ellos, pero la verdad que estamos bastante contentos. Y ya hoy, pues con la prueba del autonómico, pues ya nos quedamos subcampeón del campeonato autonómico. Venimos de Las Palmas, pues campeones del provincial, y la verdad que una temporada como para enmarcar. Súper bien, el objetivo para hoy no era conseguir la victoria en la carrera, sino en el campeonato, y es lo que hemos hecho. Me he encontrado muy a gusto con el coche. Y sabíamos que optar por la victoria era complicado, ya que me faltaban tres mangas del día anterior, pero aún así hemos estado un poco cerca y súper contentos. Hemos conseguido en el campeonato, el coche lo tenemos aquí perfecto y me he estrenado con mi afición, que la verdad que me ha ayudado un montón hoy. Bueno, la prueba de Itamaimo es fantástica, como siempre. Yo el año pasado estuve aquí y yo quería volver aquí con el Audi. Yo estuve el año pasado, me dejó Domingo Ramos la barqueta, la PA20, no pudo ir bien, tenía problemas mecánicos, no pudimos hacer una buena carrera, pero con el Audi sí tenía ganas de venir aquí. Yo sabía que este año fácil no iba a ser estar arriba, porque con los Porsches aquí esta prueba es netamente para un Porsche. Entonces yo sabía que no iba a ser fácil, pero bueno, hemos ido todo el fin de semana evolucionando, hemos llegado a un 3.09, pienso que es un buen tiempo, va a ser la primera vez que corro aquí y me voy contento porque, bueno, hemos hecho dos podios y sobre todo el cariño que te ofrece aquí la gente, eso no te lo llevas de ningún sitio. La verdad es que he estado como en casa, ¿no? La gente me ha arropado un montón y tengo que agradecerles el apoyo que me han prestado, ¿no? Muy bien, muy contento, la organización exquisita y bueno, y el coche muy bien. ¿Ha tenido que correr mucho? Todo lo que sabía. Felicidades. Gracias. Después
después de finalizar las tres mangas correspondientes a la jornada del domingo, todos los participantes y aficionados se dirigieron a la plaza de la Avenida de Santiago del Teide, donde se haría la entrega de trofeos y conclusión de esta 38 edición de la subida a Tamaimo. Pero sácala también, ¿eh? Me tienen más que viste.